La drogadicción. La familia es el núcleo fundamental de cualquier tipo de sociedad. No obstante, es la principal afectada por las problemáticas sociales, las cuales inciden en su posibilidad de cumplir con el rol de socializar y educar a los hijos para la convivencia y el adecuado relacionamiento interpersonal, junto con el reforzamiento de las habilidades sociales que desde el ámbito educativo se realiza. Una de las problemáticas que más afecta a las comunidades hoy en día es el consumo de drogas por parte de adolescentes y algunos más adultos, siendo las personas que se reconocen como el futuro de la sociedad. Es preocupante observar cómo los adolescentes se dejan envolver por este mundo de la adicción, donde las causas pueden generarse desde el núcleo familiar por diversas razones. Una de ellas es el maltrato físico y psicológico que ejercen muchos padres hacia sus hijos. De igual forma, la falta de afecto o las carencias afectivas y materiales. Apoyo y comprensión se considera un fuerte causal para que esta problemática detone en cualquier persona. Una persona que fue humillada, que fue violentada, que fue violada y que fue despojada de alguna forma de sus sentimientos y fue expuesta al abandono, es muy probable que tenga la problemática de la drogadicción. Las sustancias psicoactivas son cualquier sustancia que, una vez introducida en el organismo a través de distintas vías, como puede ser inyectada, fumada o tomada, tiene la capacidad para alterar o modificar las funciones corporales, las sensaciones, el estado de ánimo o percepciones sensoriales, como la vista, oído, tacto, gusto y olfato. El consumo de induce por parte a compartimientos descontrolados que se llevan a cabo bajo los efectos de las drogas, conductas en muchos casos en las que se miden los riesgos ni las consecuencias de lo que se está haciendo. En este sentido, es necesario que tanto las familias como las instituciones lleven a cabo acciones de manera articulada de los equipos psicosociales. La adolescencia es un periodo de cambio, de paso a la edad adulta. Este periodo se revela particularmente vulnerable a todo tipo de comportamientos riesgosos. Las motivaciones más frecuentes para la iniciación del consumo de drogas son el hecho de que son encontradas fácilmente. Ellas constituyen un medio rápido y sencillo para sentirse a gusto, feliz y que permite que el joven se sienta mejor aceptado en el círculo de relaciones entre pares o por el hecho de que determinadas sustancias tienen la capacidad de controlar los sentimientos desagradables, modificándolos o reduciendo la ansiedad, la depresión y aminorando las tensiones. Recordemos que las drogas, al igual que el alcohol, fungen como una fuga para el individuo que las consume. Para algunos adolescentes, experimentar el consumo de sustancias es un rito necesario al atravesar la fase de individualización. De hecho, se podría decir que la mayor parte de los adolescentes son experimentadores o consumidores ocasionales. Cuando la persona no encuentra en el grupo familiar el apoyo y la comprensión que necesita, lo busca fuera de ella en un grupo social alterno cuyas normas y costumbres ha de aceptar el mundo de la drogadicción. De igual forma se debe agregar la posibilidad de que el uso indebido de drogas sea para algunas personas la manera equivocada de expresar el rechazo de la sociedad en que vive. Además el uso continuo de drogas puede ser muy caro y para sostener su hábito muchos consumidores recurren al robo con el fin de sufragar los gastos de su adicción. Los padres como agentes educativos deben dedicar sus esfuerzos en la búsqueda de recursos alternativos para este tipo de consumo. Y una alternativa muy eficaz para combatir esta problemática son grupos de alcohólicos anónimos. Fomentar centros de interés que canalicen las necesidades de búsqueda, de las experiencias de las personas que se les dificulte el interés por el tema de las drogas. El rol de la familia es de suma importancia en esta enfermedad de la drogadicción, ya que es el primer factor disparador de la problemática psicoemocional, en la medida que existan conflictos familiares y se utilice este flagelo como escapismo a enfrentar dicha situación. Pero el enfoque de la problemática está puesta en la ausencia de pautas de crianza, motivo por el cual muy fácilmente Algún niño o joven durante sus etapas de crecimiento encuentra las drogas y el alcohol, un refugio ante la ausencia de sus padres. Recordemos que dar dinero no es cuidar a los hijos. Recordemos que tratar de darle lo mejor a los hijos económicamente está bien, pero ¿qué sucede con la parte emocional? ¿Realmente les diste dinero pero no les diste amor? ¿O realmente no les pusiste atención? ya que muchas de las veces existe este tipo de confusión. ¿Por qué mi hijo, por qué mi hija es drogadicto, es drogadicta? La pregunta no sería esa. Más bien, ¿tú en qué fuiste responsable para detonar esa enfermedad? Aunque aquí no se trata de culpar a nadie, sino de tomar realmente la responsabilidad de cada individuo, porque recordemos que la persona que se droga también tomó la decisión. Él ha tomado sus propias decisiones y también tiene que asumir sus propias consecuencias. Recordemos que el culpar a alguien o a los demás no nos traerá buenos resultados. Es mejor agarrar el toro por los cuernos y responsabilizarnos para que de esta manera la persona que vive en el mundo de la drogadicción pueda salir. La drogadicción es una enfermedad que consiste en la dependencia de sustancias que afecta al sistema nervioso central y las funciones cerebrales, produciendo alteraciones en el comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones. Los efectos de las drogas son diversos, dependiendo del tipo de droga y la cantidad o frecuencia con la que se consuma. Pueden producir alucinaciones, intensificar o entorperse, intensificar o entorpecer los sentidos, provocar sensaciones de euforia o desesperación. Algunas drogas pueden incluso llevar a la locura o la muerte. Debido a ello se hace necesario mediante este proyecto investigativo identificar las causas y las consecuencias que se generan en los adolescentes que la consumen y la utilizan como un mecanismo para escapar de la realidad en la que se encuentran inmersos. El gran problema de las drogas siempre ha estado presente en todo tipo de sociedad. Es un riesgo latente a los cuales están expuestos cualquier tipo de persona. La drogadicción, al igual que el alcoholismo, no respeta edad, no respeta sexo, no respeta posición social o económica. Esta enfermedad de la drogadicción, al igual que el alcoholismo, es democrática y no perdona a ningún tipo de ser humano. Tristemente este es un problema en el que están iniciando cada vez más a temprana edad, pero esto ocurre principalmente por la falta de información y la comunicación que hay dentro de un hogar, siendo esta la primera institución encargada de instruir a los jóvenes en sus primeros valores sociales, éticos, espirituales, sus costumbres, sus hábitos los cuales serán relevantes, cuando sean personas adultas, las personas deben adaptarse a un mundo que va a una velocidad cada vez mayor y que está en constante cambio, siendo más competitivo y exigente. Para esto, se necesita que las personas más dinámicas y conscientes del potencial que hay en el desarrollo humano, por lo que requiere un mayor compromiso para asumir el reto de aprender y asumir el cuidado de su salud. El consumo de drogas es una clara interferencia y muchas veces un impedimento para el desarrollo o la persistencia de las características señaladas anteriormente. La presencia y el aumento del consumo de drogas en la población y más aún en los adolescentes pueden atentar contra la sustentabilidad de cualquier comunidad. Esta realidad implica que ante los entes gubernamentales no solo deben ofrecerse tanto condiciones de seguridad e higiene y capacitación, sino también condiciones de salud integral de desarrollo de los adolescentes, promoviendo el bienestar psíquico y físico. Según un estudio, la tendencia más alarmante es el incremento del consumo de drogas ilícitas. El uso de drogas es un problema con múltiples causas en una sociedad marcada por el consumismo, en donde tener se ha convertido en sinónimo de estatus. La satisfacción por poseer y tener. El consumo de drogas es una adicción que se adquiere en algunos casos se da como consecuencia de la influencia que ejerce el medio social, como amigos o grupos que introducen a otros estados de depresión la carencia afectiva dentro del hogar y lo que es más grave, la violencia intrafamiliar. Estos son algunos de los factores que se relacionan para que se dé el primer paso para decidir probar las drogas. Los cambios desfavorables que surgen en la dinámica familiar es uno de los principales factores que incide para que se dé inicio al uso de drogas, ya que la familia no ejerce el papel que le corresponde como espacio para la socialización de los miembros. El hogar es el medio donde se cimientan los valores y se le brinda a sus integrantes las normas de comportamiento y conducta. Cuando hay cambios en la dinámica familiar, afecta a todos los integrantes convirtiéndose en un factor de riesgo que puede generar conductas inadecuadas en cualquiera de ellas, principalmente en las personas jóvenes. Estos, al no encontrar relaciones armónicas dentro de su núcleo familiar, intentan suplir estas necesidades en las personas y sitios inadecuados, eligiendo las drogas como mecanismo de escape, sin conocer o estar conscientes de las consecuencias que esta mala decisión trae para su vida y el medio en el que interactúa. Afecta las condiciones para que se dé un buen desarrollo personal dificulta las relaciones familiares, se generan problemas de salud a corto y largo plazo, en lo social trae la conformación de grupos de delincuentes, violencia y comportamientos sumamente agresivos. Según García, en el 2001, la tendencia más alarmante es el incremento del consumo de drogas ilícitas, tabaco y alcohol entre los jóvenes. Diariamente, 3.000 jóvenes empiezan a fumar cigarrillos regularmente. Por consiguiente, una tercera parte de estos jóvenes tendrán vidas cortas. El desarrollo de esta investigación es importante ante la calidad de vida que caracteriza a las personas en esta época y más ante la realidad social que se vive donde se observa a mucha juventud que no tiene aspiraciones o están muy limitadas por el entorno donde se desenvuelven, el cual realmente no les aporta las suficientes herramientas para ir en búsqueda de su proyección social y crecimiento personal. Por ello, se hace necesario describir las causas y consecuencias del consumo de las drogas. Las personas de cualquier edad, sexo o situación económica pueden volverse adictas a una droga como lo mencionamos anteriormente. Existen determinados factores que pueden afectar la probabilidad de presentar una adicción y la rapidez con la que se adquiere. Número 1. Antecedentes familiares de adicción. La drogadicción es más frecuente en algunas familias y probablemente implica una predisposición genética. Si tienes algún familiar consanguíneo como un padre o hermano, con adicción al alcohol o a las drogas, hay un mayor riesgo de que presentes drogadicción. Número 2. Trastorno de salud mental. Si es que se padece un trastorno de salud mental como depresión, Trastorno por déficit de atención con hiperactividad o trastorno de estrés postraumático, tienes más probabilidades de volverte adicto a las drogas. Consumir drogas puede llegar a ser una forma de lidiar con los sentimientos dolorosos como ansiedad, depresión y soledad, pero esto empeora aún más estos problemas. Número 3. La presión social. La presión social es un factor importante para comenzar a consumir drogas o tener un consumo inapropiado, en especial para la gente joven. Número 4. Falta de implicación familiar. Las situaciones familiares difíciles o la falta de un vínculo con los padres o hermanos puede aumentar el riesgo de adicción, al igual que la falta de supervisión de los padres. Número 5. El consumo temprano. Consumir drogas a temprana edad puede causar cambios en el cerebro, en desarrollo y aumentar la probabilidad de avanzar hacia una adicción. Número 6. Tomar una droga altamente adictiva. Algunas drogas, como los estimulantes, la cocaína o los analgésicos opioides, pueden ocasionar un avance más rápido de la adicción que otras drogas. Fumar o inyectarse drogas puede aumentar la posibilidad de que se genere una adicción. Consumir drogas que se consideran menos adictivas, las llamadas drogas ligeras, puede ser el inicio inclusive del consumo de drogas y de la adicción. El consumo de drogas puede tener efectos perjudiciales y significativos a corto y largo plazo. El consumo de algunas drogas pueden ser especialmente riesgosos, sobre todo si se toman en dosis altas o se combinan con otras drogas o con alcohol. Estos son algunos ejemplos. Un peligro particular de las drogas sintéticas es que las presentaciones líquidas, en píldora o en polvo de las drogas de estas drogas disponibles en la calle a menudo contienen sustancias desconocidas que pueden ser dañinas como otras drogas de fabricación ilegal o medicamentos. La dependencia de las drogas puede causar varias complicaciones peligrosas y dañinas, como por ejemplo contraer una enfermedad contagiosa. Las personas que son adictas a una droga tienen más probabilidades de contraer una enfermedad infecciosa, como el VIH, ya sea por mantener relaciones sexuales inseguras o por compartir las agujas con las que se inyectan. Otros problemas de salud es la adicción a las drogas que puede provocar diversos problemas de salud física y mental a corto y largo plazo. Esto depende de la droga que se consuma. Las drogas pueden provocar accidentes. Las personas adictas a las drogas tienen más probabilidades de conducir o realizar otras actividades peligrosas mientras se encuentran bajo los efectos de la misma drogadicción. El suicidio es parte de las consecuencias de la drogadicción. Las personas adictas a las drogas tienen más probabilidades de morir por suicidio en comparación con las personas que no son adictas. Los problemas familiares, los cambios de conducta que pueden provocar conflictos maritales o familiares y problemas de custodia. También la drogadicción contrae problemas laborales. El consumo de drogas puede causar una disminución en el desempeño laboral ausentismo y con el tiempo la pérdida del empleo. La drogadicción también ingiere en los problemas de la escuela. El consumo de drogas puede afectar de manera negativa el desempeño académico y la motivación para destacarse en la escuela. Los problemas legales son parte de la drogadicción. Son frecuentes en los consumidores de drogas. Pueden deberse a la compra o la posesión de drogas ilegales por el robo para mantener la adicción a conducir vehículos bajo los efectos de las drogas o el alcohol o los conflictos por la custodia de los hijos. Y parte también de las consecuencias o las problemáticas que puede tener la drogadicción son los problemas financieros. Gastar dinero en el consumo de drogas hace que destines menos dinero a otras necesidades, lo que podría ocasionar deudas y conductas ilegales o poco éticas. La mejor manera de evitar volverse adicto a una sustancia es que ni siquiera sea probada. Si el médico te receta un medicamento que puede causar adicción, ten cuidado. Hay que tener mucho cuidado para no volvernos adictos al mismo. A continuación daremos una serie de sugerencias, solamente sugerencias para prevenir el consumo de las drogas y hacia niños y adolescentes. Tomar estas medidas para ayudar a prevenir el consumo inapropiado de drogas en los niños y adolescentes es, número uno, la comunicación. Hablar con los hijos o con el adolescente sobre el riesgo del consumo inapropiado de las drogas y las consecuencias que puede acarrear esta adicción. Número dos, escucharlos. Prestar atención cuando los hijos o adolescentes hablen sobre la presión que tienen en sus vidas y mostrarles el apoyo a sus refuerzos por resistirla. Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces? A veces somos intolerantes ante los demás y siempre que comienzan a platicar algo los hijos, comienza el regaño, comienza el señalamiento, comienzan las palabras y las ofensas y es al mismo. Por eso es mejor escucharlo prestar atención, quedarnos callado y lejos de comenzar a reprender, comenzar a apoyar. Número 3. Dar un buen ejemplo. El hecho de que los padres no consuman alcohol ni drogas adictivas de manera inapropiada es por supuesto que ellos les van a poner el ejemplo a sus hijos. ¿Qué sucede cuando el padre borracho le dice a su hijo drogadicto, ya no te drogues de esta manera? Puesto que tú tienes un problema, cuando a veces el padre es un golpeador, es un misógino, es un pobre diablo, es una persona que cree que por ganar unos pesos puede hacer y deshacer con su familia, pero la realidad es de que quién le está poniendo el ejemplo. Recordemos que debemos predicar con el ejemplo. Muchas de las veces esto va en contra del egocentrismo de los mismos padres, porque para ellos el problema es su hijo, porque muchas de las veces para los padres el que tiene que buscar la ayuda es el hijo. Pero, ¿qué hay de ellos? ¿No es verdad que la raíz de nuestra enfermedad vino desde la infancia? Cuando muchas de las veces los padres son los que necesitan más ayuda. En algún momento, unos padres se acercaron a querer anexar a uno de sus hijos, el cual lo querían anexar por desobediente. Pero muy hábilmente el padrino de aquel anexo le mencionó, quien debería de anexarse es usted, señor, puesto que este niño no está maleado. Quien debería de tomar el programa es usted, señora, puesto que el niño viene golpeado no por la calle, sino desde su mismo hogar. Y por último, número cuatro, fortalecer los vínculos emocionales. El trabajar la relación con los adolescentes o con los hijos y crear un vínculo fuerte y estable entre la familia y la persona reducirá el riesgo de que tu hijo adolescente consuma drogas o tenga el consumo inapropiado de las mismas. Una vez que se fue adicto a una droga, aquí hay que recalcar algo. Droga adicto una vez, droga adicto para toda la vida. Una vez que se fue adicto a una droga, se tiene un alto riesgo de caer nuevamente en un patrón adictivo. Si empiezas a consumir la droga, es probable que nuevamente pierdas el control sobre su consumo, incluso si te has sometido a un tratamiento y no has consumido drogas durante un tiempo puede parecer como si nos hubiéramos recuperado y no necesitar seguir tomando medidas para mantenernos lejos de las drogas. Sin embargo, las probabilidades de seguir alejado de las drogas serán mayores si continúas viendo a tu padrino, si sigues asistiendo a los grupos de autoayuda o sigues asistiendo a tu terapeuta. Evitar las situaciones de alto riesgo también nos va a prevenir de una recaída. No regresar y no juntarnos con las personas con las que consumíamos anteriormente. Obtener la ayuda de inmediato cuando estamos en el proceso de recuperación para no consumir drogas es muy importante. Los grupos de autoayuda son los correctos para escucharte. El día de hoy hay grupos de jóvenes que pueden comprenderte. Hay grupos y tipos de corrientes para cualquier tipo de necesidad. Por ello, te invitamos a que sigas el programa como los alcohólicos también lo hemos hecho, ya que la experiencia ha enmarcado en millares, en miles y hasta millones de miembros que pertenecen a la comunidad de alcohólicos anónimos que también se han podido recuperar a través del programa de AA. Esto ha sido todo por el día de hoy. Agradecemos que ahí te hayas quedado hasta el final. Te invitamos a compartir este video con tus compañeros, compañeras de agrupación. Y que también lo compartas en tus perfiles de Facebook para que este mensaje de vida, esta información tan valiosa, llegue a miles de personas para seguir ayudando a aquella persona que aún desconoce de este bendito programa. 24 horas y hasta la próxima.